miro arriba y el alto. Cuando yo vení, yo oí del alto, había... Estaba un rato, media hora, ni tal vez, de aquí, estaba mirando arriba. Después escuchamos ruido, también el vecino, que mi cuñado, él vive ahí al lado. Y digamos, viste ruido, venía ruido, todo así, tapan todo. Allá venía. Todo, encima, todo, todo. Yo pienso que no está, aquí era nuestra casa. Uh-huh. Eran dos viviendas pegadas, una aquí y la otra lado, era pegado. El resto así. Dos familias. Dos familias. Mi familia y en mí eran, yo tenía un señor y dos hijos. El vecino tenía señor y tres hijos. ¿Usted todos los días salía a trabajar acá? Todos los días trabajaba, todos los días. ¿Y la familia se quedaba acá en la casa? Sí, no, a veces iba también conmigo a trabajar. A trabajar, sí. ¿Ha estado buscando sus cosas por lo que vemos? Sí, estaban cavando. ¿Tratando de hallar algo? Sí, hallar algo. Y nada, porque el techo está allá, en aquel arbolito. Había quedado el techo. Y la base está más aquí. Así que no hemos cavado más, yo pienso que no queda nada. Se debe llevar todo, acá tomamos envión, ¿no? Porque estamos justo en la bajada acá. En la bajada, aquí. Uh-huh. Y la casa estaba un poquito más alta que la quebradita. Y arrastraron todo. Arrastraron todo de abajo. Resto, también aquí había máquina. Aquí estoy trabajando, yo soy concubina hace 8 años. Hace 8 años. Sí. Esos 8 años. En una hora nomás se le ha ido. Sí, me ha ido. Ahora, para comprar todo eso, encima la plata que tenía guardada, todo. Muy fuerte, pues. Sí. Aquí era viña, todo esto era viña. De la esquina aquella hasta abajo era viña. ¿Ah, todo era viña? Todo viña. ¿Usted estaba entre las viñas? Entre las viñas, sí. 8 hectáreas de viña más o menos. Le enterró todo. ¿No ha quedado nada? Nada, nada. ¿Este qué río es? Este es el Calchaquí.